Oye, Nelson, ¿cómo te sientes? Bien, como siempre. Esto no es mainstream, esto es underground. Ente es uno de los pilares del death metal ecuatoriano. Personas que han llevado el estandarte de la música brutal con total honestidad y perseverancia. Estamos aquí para apoyar esta causa y que ojalá se sigan cumpliendo unos 30 años más. Vamos ahí por otros 30 años, 60, 90 años, la mejor banda del Ecuador. Vamos ahí, Ente. Un saludo para todos los amigos de Ente en sus 30 años, éxitos y felicidades, hijo de puta, larga vida al death metal ecuatoriano, chucha de tu madre. No puedo creerlo, miren. Nos apoderamos del Teatro México, hijo de puta, y estamos vivos, pero con fluyendo en nuestra sangre el metal muerto, hijo de puta. ¡Sácase la puta! Gracias, panas, por haber continuado la escena del death metal aquí en Ecuador. Gracias por haber sostenido una escena que es tan jodida, tan complicada. Fueron de las primeras bandas que dieron una propuesta en serio de lo que era el death metal y con una escena, un sonido particular de lo que podría ser el death metal ecuatoriano. La vida le dé 3 años más de vida y de buen rock. Felicidades a Ente, una de las bandas más brutales del Ecuador, influencia de toda la vida y siguen haciendo death metal brutal, puta, esa es. Saludos, Ente, 30 años, uf, tremendo concierto, bandaza, Son J. Esta sonó una brutalidad, Ente, 30 años, sonando death metal. Saludando a Ente en sus 30 años de trayectoria, una banda muy brutal, una influencia, creo yo, para todas las bandas extremas de este país. Saludo a toda la banda Ente, una banda legendaria aquí. Quiero felicitar a Ente, es un pilar dentro del metal ecuatoriano, son 30 años de largo trabajo. Desde chamo, chucha, desde que puta tengo uso de razón, Ente, una bestia, obertura. Y por sus 30 años y puta sigue siendo una máquina de banda arrolladora, una bestia, locos. Felicitarles por la trayectoria y más que nada por resistir tantísimos años de metal extremo aquí en el país. Había comentado death metal en Ecuador, la banda más representativa es Ente y desearles lo mejor de aquí en adelante. Bueno, Ente siempre ha sido brutalidad expresada, materializada en esta sociedad ecuatoriana. Siguen adelante, brutalidad, siempre rock y metal, mis panas, son una bestia más. Ustedes son como educaditos. No, no irán a tomar ni a estar peleando.
Estos 30 años significan lucha, esfuerzo, constancia, arrechera, una experiencia, un aprendizaje, 30 años de metal. Pues gracias primero porque hayas estado aquí, hermano, y estoy así súper complacido y feliz por ver a la gente de siempre y a los nuevos también. Es un gusto verles disfrutando de la música que hacemos y espero que sigan en esa onda porque la gente es la que nos impulsa todo el tiempo. Gracias Pluteras, gracias a toda la gente que nos ha apoyado y en especial a los seguidores del death metal en el mundo. Gracias. Una vez más, Plutera Records, haciendo parte, registrando la historia de este país y de la música.